Los IVA en la isla de La Palma sigue concentrándose principalmente en la cara noreste del volcán, donde la acumulación de restos piroclásticos ha dado lugar a la formación de un cono con actividad estrombolítica y explosiva, emitiendo coladas de lava que no ocupan nuevos terrenos. Los pequeños desprendimientos que se produjeron anoche dentro del cráter de este cono piroclástico contribuyeron a la formación de los volúmenes arrastrados por las coladas de lava. Asimismo, en los focos de emisión del cono principal, la actividad fue pequeña e intermitente, dominando la actividad fumarólica. El director técnico de PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende, destacó en la rueda de prensa que la zona afectada se estima en 1.134 hectáreas, con una anchura máxima de 3.350 metros. El flujo de lava circula principalmente en la zona norte y en el centro de los flujos de lava primarios, que siguen siendo alimentados por los tubos de lava que finalmente alimentan los deltas, especialmente el del norte.